necesitamos dos técnicos. La variedad significa así se está. ¿Has oído eso? Hay algo cerca. Claro. ¿Lo ves? ¿Qué? De esto es de lo que te hablaba. El corazón me va a 100 por hora. ¡Agáchate, agáchate! ¿Un Cubone? Dime que no pretendías capturar un Pokémon. ¿Qué? Dime que no lo tenías planeado, Jack. Lo sé. Jack, dime que no lo tenías planeado. ¿Pero qué dices? ¿Cómo se te ocurre? ¡Claro que no! ¡Por favor! Bueno, puede que sí. ¡Espera! Anoche hubo luna llena y mi madre lo oyó llorar a moco tendido. Pensó que era yo, que estaba teniendo una pesadilla y me llevó un vaso de leche caliente. Tío, creía que querías, ya sabes, quedar y recordar viejos tiempos como cuando éramos niños. ¡Claro! Pero míralo. Ese es el Pokémon perfecto para ti. Jack, no estoy buscando un Pokémon, ya te lo he dicho. He estado dándole vueltas. Los de tipo agua no son para ti, ni los de tipo fuego, pero los Cubone son... Solitarios. ¡Exacto! Vale, gracias. Jack, muchas gracias. Te agradezco tu sinceridad. ¿Vas a soltarme alguna otra pullita? Puede que luego, pero ahora lo que hay que soltar es esto. Dame la Pokéball. Sí, sí. Vale, recuerda, para capturar un Pokémon no hay que ser muy hábil. Así que tú puedes. Gracias por los ánimos. Oye, él también tiene que elegirte a ti, así que haz que quiera ser tu compañero. ¡Venga! ¡Eh, Cubone! ¿Qué pasa? ¿Sabes? No todo el mundo puede llevar el cráneo de un familiar muerto. Solo vosotros, ¿eh? Vale, no le ha gustado. No le ha gustado. Jack. ¡Lánzala! Que lance la Pokéball. ¡Con fuerza! Muy bien. ¡Lo he hecho! ¡Soy la caña! ¡La luz no es verde! ¡No se ha puesto verde aún, Jack! ¡Eso es malo, ¿no? ¡Corre! ¡No me ha elegido! ¡Corre! ¡No me ha elegido, Jack! ¡No estoy ciego! ¡No me ha elegido! Menudo cabreo tenía el Cubone. Me ha recordado mucho a mi madre. Oye, no quiero darte la brasa, pero... Suéltalo, Jack. Paso de cabrearme más. Me preocupas. ¿Otra vez? Vale, mira, toda la gente que conocemos se ha ido de aquí y ahora me voy a ir yo. En la vida, cada uno tiene que hacer lo que mejor le venga. Es lo que yo hago. Lo estoy petando en el trabajo. Me van a ascender de aquí a nada.
¿A qué te ascienden si eres perito? ¿A perito senior? No, eso está dos puestos por encima del mío. Me pones en... Dos puestos. Te lo estabas inventando. Oh, por fin tengo cobertura. ¿Qué? ¿Cinco mensajes de voz? ¿Cómo voy a tener cinco mensajes? A ver si va a ser algo urgente del curro. ¿Qué pasa? El departamento de policía de Rime City. Ha habido un accidente. Quería decir, por favor, sí. Gracias. Gracias. Tienes una lengua muy generosa. ¿Es de alguien este líquido? ¿De nadie? ¿No? Gracias por viajar con nosotros. Acomódense y disfruten de este vídeo informativo con el que les damos la bienvenida a Rime City. A lo largo de la historia, los Pokémon han formado parte de nuestro mundo. Los primeros seres humanos los capturaban y los entrenaban para usar sus extraordinarios poderes en beneficio de todos. Esa relación fue evolucionando hasta convertirse en lo que hoy en día se conoce como combates Pokémon. Un hombre cambió todo esto. Howard Clifford, fundador y presidente de Industrias Clifford. Quien, tras serle diagnosticada una rara enfermedad degenerativa, renunció a su empresa y viajó por todo el mundo en busca de una cura. Y resultó que la cura que yo estaba buscando consistía en que evolucionara hasta convertirme en una mejor versión de mí mismo. Y descubrí cómo hacerlo teniendo un compañero Pokémon. Y quiso compartir ese descubrimiento con el mundo. Eso es lo que inspiró a Howard Clifford a construir Rime City, un lugar donde los humanos y los Pokémon pueden convivir. A diferencia de otras regiones, donde los Pokémon viven en libertad, aquí vivimos y trabajamos codo con codo. Sin combates, sin entrenadores, sin Pokéballs. Un mundo más fuerte y armónico. En nombre de nuestros ciudadanos, bienvenidos a Rime City.